Hello guys, how are you today? Let's wait for the others, okay? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, guys? I'm fine. Excellent. ¿Quiénes descansan mañana? Todos. Yo creo que todos. Todos, ¿verdad? La mayoría trabaja. Porque hay empresas que no descansan. Ok. Esperemos que esté la mayoría. Quiero hacerles un reading. Un dictation test. What are you going to do tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? Nothing. What are you going to do tomorrow? Nice. Homework, teacher. Homework. Homework. Sorpréndeme. Mi hija ya le dio el regalo a su papá porque ella no puede guardar secreto, ¿verdad? Todavía. Y le digo, yo de guardar esto. Papá, sorpresa, desde que llega, ¿verdad? Entonces, así como que... El mío ya se me adelantó el día del padre. El Liu no es papá todavía, ¿verdad? El Liu está chiquito. No. No, todavía no. Ay, no, bueno. Ok. Ok, ok. Solo hay 9. Vamos a esperar a los demás para empezar. Vamos a hacer una dictation test. Yo queriendo quitar el desorden. De los que están aquí, ¿alguno tiene algo? ¿Preguntas? De mi parte no, teacher. No, teacher. David no estuvo ayer, ¿verdad? Tuvo problemas. Es que estaba lloviendo súper fuerte estos días. Fuerte, yes, fuerte. Teacher. Incluso han puesto alerta roja en parte de la sol. Carlito, me pasó el bostezo, perdón. Sí. Perdón por estarlo viendo, de repente ya está viendo la boca. Qué vergüenza. Perdón, de esta roja me puse. No problem. Yo no sé qué tienen los bostezos, pero es que es tan raro, o sea, son tan contagiosos. A mí me pasa por estaba hablando con usted y estaba viendo a Carlitos porque él encendió la cámara, entonces me quedé viéndolo. Ay, perdón, David. Pero todo bien ahí, David. Sí, todo bien. Por el momento, todo bien. Recuérdese de que hay noticias no muy favorables que
va a continuar lloviendo y hay ciertas zonas bien sensibles por los ríos, el oleaje, pero hasta el momento, gracias a Dios, no ha pasado nada. ¿A usted no le llega el agua ahí cerca? O sea, no, no, gracias a Dios no, pero hay unos vecinos que por el río sí les afecta. Y ha sido uno de los ríos más crecidos, se llama el Jute, uh-huh. Y sí ha afectado a ciertos sectores. Qué peligroso, la verdad. Y eso que llueve poco, ¿verdad? O sea, sí, relativamente. Relativamente, es correcto. No, nuestro país no tiene la capacidad para lluvias, la verdad. Rápido. Rápido se hace destrozo. ¿Se acuerda una vez? Verapaz, creo que se llamaba. ¿Se acuerdan unas rocas enormes? ¿Se acuerdan de que hubieron muertos, parece ahí? Sí, en Verapaz, por San Vicente, o sea, Guadalupe también. Uh-huh, yo me acuerdo de eso. Sí, fue sí, como en el 2012, algo así. Más o menos. Un par de compañeros del trabajo de ahí son y perdieron familiares. Imagínense. Ay, sí, no. Sí, fue ay, bien. Tremendo. Rocas, lodazal, cuenta el compañero. Impactante, impactante. Sí, sí. A él lo tuvieron que evacuar porque le destruyó su hogar y todo eso. Ay, no. Que Dios nos cuide, la verdad, porque somos, creo que ahí es donde entendemos que como seres humanos somos tan vulnerables, ¿va? Es correcto. Y somos tan pequeñitos, tan indefensos, tan... Sí. Y nos creemos poderosos. Eso es lo peor. Sí, sí. Triste, ¿verdad? Mientras esperamos a los demás, estamos debatiendo de la vida. Una gran reflexión de la vida. Sí, en serio. La verdad que, o sea, es triste que nos creamos como que si fuésemos a vivir 1000 años. Sí. O como ay, que si... Es un... insólito, la sí, solo se nos para un órgano, el fundamental, y ya estuvo, va. En cuestión de segundos ya estuvo. Lo bueno que somos diferentes, tratemos de ser diferentes, ¿verdad? Así nos manda Jesucristo ser diferentes. Así es, sí, definitivamente. Ok, thank you guys. Hoy están bien puntuales. Es que les voy a hacer un reading. Entonces, está el otro tema que es good también, que es un poquito rarito. Entonces, necesito que estemos todos. Démosles 2-3 minutos. Porque tampoco. Good evening, teacher. Good evening. Edwin, la que Edwin no lo conocía o se ha cortado, algo se ha hecho. Se cortó el pelo. No, me he cambiado de look. ¿Verdad? Ajá. Es que yo me acuerdo que lo vi una vez y yo dije, no, es así. Sí, me lo peinaba para como que iba para atrás, ahorita me lo hago así, uh-huh, paradito. Uh-huh. Y yo, a mí me cuesta los detalles porque... Yo soy de las mujeres, quizás de las excepciones, que alguien se pinta el cabello y yo no me fijo. Hay que se ve diferente y el mismo color se le ve, pero sí se le veía diferente. Uy, bien, a Esther nunca le he visto. A Claudita Garay tampoco nunca le he visto. A Delmi sí. A Elvita sí. De repente enciende la cámara. Eso, Esther, mucho gusto. Thank you. Tan bonitos que son y no se dejan ver. Es que tengo problemas con el internet. Sí, y tienes con el razón. Video, afecta más. Se le pone más lento, es cierto. Sí. Mire esas compañías y tanto que cobran, va. Ay, disculpen si alguno es. Marvin, ay, mucho gusto. Me lo imaginaba diferente. Yo por eso no enciendo la cámara, dice, porque se pone lento. Sí, Elba, sí, a usted ya la conozco, Elba, usted ya la conozco. A Silvita no la conozco. A Marvin ya la había visto.
Es un gusto. Si los veo en la calle, los voy a saludar. Bien difícilmente los veo. Eso es cierto, no se sabe. Pero puede pasar. Puede pasar, pero bien difícilmente. Vivimos muy lejos todos. Imagínense los de San Miguel. Yo ni siquiera conozco San Miguel. Hagamos una excursión entonces. Vamos a hacer en la casa de David, ya dijimos. Una fogata. Pero bueno, ahora sí ya se puede. Antes les decíamos, ahora ya. Ya es más tranquilo, ya, ¿verdad? Ya es más tranquilo, definitivamente. Yo creo que uno se vuelve más confiado en la calle porque hasta con el teléfono sale uno hablando y era casi como que de repente puede pasar algo, pero correcto. Uno ya está confiado que nada va a pasar. Sí, correcto. Niños, hoy en serio están bien impuntuales, ok. But let's start, ok. Teacher. ¿Lo? Por el fin de semana largo, creo que. Este día se sentía como que era viernes y creo que por eso se confundieron. Es cierto, parece viernes. Carlitos Rivas appear. Good evening. Sorry. Ya vamos a delegar a alguien para que le esté leyendo los mensajes a Carlitos. Michelle. Hello. Yo quería que me ayudara con una parte de la plataforma. Con gusto, si gusta ahorita. ¿Cuál es? Déjeme abrir primero la plataforma. Ok. Ahorita es cuando necesitamos ver eso. Ahorita. Para esta semana es la 4 y la 5, Ticha. Yes. Yes. Okay. Yes, I do. ¿Cuál es este, Edwin? La 4.15. Todo lo que empieza a cargar. 4.15. Ya es para entrar a las 5. En esa, creo que hay una que creo que es la de la Cristina Aguilera, que como que está, hay error. Cabal. Y hay que ponerle unos números ahí, aunque no coincidan, pero ni modo, como que se equivocaron, creo yo. La verdad es que yo no le hallé a esa. Esa misma es. Será la 4-3, me dijo. Cristina Aguilera, habla ahí. Cristina Aguilera, vamos a ver. Sí, acuérdense de que, o sea, todo tiene su error, ¿verdad? Esta, sí va. No. ¿Cuál tenía error, dijeron? Yo 415, dijo. 4, pero a mí me. Yo sí lo pude hacer. Bueno, lo traté de entender, lo leí un montón de veces porque eso me ayudó. No sé cuál te falta. Digamos, la primera es la A, es número 7. Oiga, Marvin, ¿cuál te faltaba? A ver, ¿cuál? Bárbaro. Me costó también. En realidad me faltan todas. Lo que pasa es que creo que ahí hay nueve puntos, como hay una cronología de lo que hizo, exacto, ha hecho en toda, exacto, su vida, y solo hay ocho respuestas, ocho preguntas. Ocho respuestas, entonces sobra una. Eso. Como que hay que repetir. En serio, yo recuerdo que cabal me salían a mí. Eduardo, usted se parece tanto a mi cuñado, al hermano de mi esposo, es idéntico, perdón, y habla hasta igual la voz, ahorita que lo escuché hablar así como que, solo que él es ginecólogo, él es el doctor, y así como que es igualito. Se cumple de los siete rostros parecidos, dije. Es que hasta la voz, por eso yo cuando ahorita que estaba hablando, porque es cuando más hablado, ahí así como que. Pero sí se parece bastante. Y así dicen que tenemos siete gemelos en todo el mundo. Solo porque, en serio, ya, y va a ver que le busco una foto y se las voy a mandar para que lo vean y así como que,
Wow, increíble. Y hasta es bien tranquilito y bien así. Y la esposa trabaja, es enojada. Mentira. Ok, ¿y qué le pasó a la Cristina? Dice, ¿quién lee? Hagámoslo. Ajá, Edwin. Cristina. ¿Ah? Cristina is born on December 18 in New York. Ajá. Uh-huh. Cristina first appears on television in Star Search, a television talent show. Uh-huh. No sé si ahí si alguien más. Tampoco abusen, lean, Edwin. Hola. Okay. Cristina is on TV in Disney New Mickey Mouse. Perdón. Cristina is on TV in Disney. In Disney's new Mickey Mouse Club with Britney Spears and Justin Timberlake. Cristina records All I Gonna Do with Queso. With Queso now. Ay, ¿cómo funcionan los letras? With Queso Nakanishi, a Japanese pop star, Sisters Japan. Cristina sings a song for the Disney movie Mulan. Ajá, ¿quién Cristina más? Perdón. ¿Quién más? Que lea Edwin. Cristina has her first big hit, Kenny and a Bottle. Esa me gustaba a mí. Esa me gustó a mí. Era mi de la edad, tenía 11 años. Quiero decir, por ahí sí. Uh-huh. Continue. Along with other singers, Christina records Lady Marmalade for the movie Moulin Rouge. Continue. Termine. Christina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in mm-hmm. Salt Lake City, Utah. Utah, yes. Christina wins the Best Female Pop Vocal Grammy Awards for Beautiful. Mm-hmm. Yes. Fin. Vamos a ver qué dice. She sings at the Winter Olympics game. Mm-hmm. Teacher, la indicación es que el orden cronológico de la conversación, usted pone la numeración de cada una. Por ejemplo, she sing at the Winter Olympic Game, number 7. And B, number 1. In successive. Ajá. Number 3, 8. Number 4, 5. Number 6, 4. Me imagino que ustedes lo hicieron así, va a ver con cuál me pega. Es correcto. Porque solo son lo que 7. Pasa es que al llevar eso creo que es el 8. Uh-huh. ¿O no? El 8 es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que son 9. No, Eduardo, lo que sucede es que hay uno más y ahí es donde uno se confunde. Ajá, cabal, hay uno más. Es correcto. Uh-huh, ahí está la, yo creo que hay uno que se repite, ¿no? Creo yo. She is born in New York. El número 1, ¿verdad? Sí, number 1. Number, dice, she wins a Grammy for Beautiful. Is the last one, right? Is the last one, pero como no hay otro, tiene que ser el 8. She records a song for a Disney movie. Number 5. Sí, it's 5. Mulan. 5, right? She travels around Japan.
yo me quiero comer el sombrero y She worked with Britney Spears. She is on television for the first time. Number two. Two, right? Two, okay. H, she has her first very successful song. Mm-hmm. Six. Number six. Six. Submit. Got it. Okay, Edwin, ¿lo hizo? Yes, teacher. Okay. ¿Alguien más sí. tiene duda de algún otro ejercicio before starting the reading? Yo en la 4.4 parece, es que la 3 y la 5 he probado de todas formas y no me sale. ¿Estas? Sí, es la 2 y la 5. ¿Cómo sería la primera? Do. Ajá. Yo le he puesto I don't. Le he puesto don't. Este no es. Es este. Yo creo que es eso lo que le afecta a usted, ya va a ver. Porque he probado de todas formas. Sí. ¿Y la tercera qué? No, tiene que ponerlas todas. No. Oh, yo aquí me las puedo. Pero, ok. Y es que así póngalo del. Es que es el otro apóstrofe. No. Usted pone la tilde. Voy a probar porque. Sí. Tiene que poner. Miren, a los salvadoreños le voy a hablar. Tiene que poner el que está así. Es correcto. El que está recto. El otro, por eso, porque usted pone este, ve. Ah, no es eso. ¿Dónde tengo? Ni mi computadora conozco. Y si en la 3, solo a 3 no pude contestar. Pero yo aquí hay confianza. Solo 3 no pudo. Vaya, entonces ahí es don't. Pero es con el otro acento. Eso no, por eso no es que le agarra. Usted pone la tilde. Bueno, voy a probar. Tiene que probar. Dice, I don't like. Them. Parece que le puse. Them. Them o them. No me acuerdo cuál le puse en eso. Them. T-H. Ajá. ¿Y aquí cómo sería? Do. Do, right? Porque son two people, ¿verdad? O two persons. Yeah. Ajá. En eso le puse das. Pero, o das, he probado das en el no. Das a lo mejor es por lo mismo. Es el acento el que no le. Ese es el que usted, ese es el que usted pone, mire. Ajá, por eso no me sale. Pero es este, ve. Y si no lo encuentra, copielo en algún lado. Que copien toda la palabra, yo a veces así hago, porque no, las computadoras varían y a veces no da ese fin. Entonces, yo lo copio y lo pongo. Pero ese las cinco daba problema. Yo,
batallé horas pensando cuál sí, era. Sí, yo he intentado me de todas daban. Formas. Sí, pero ese doesn't. Pero sí me dio no problema. Pero es ese el apóstrofe. Why don't you ask? Ajá. Yes. What kind of music? Do asking for music do Noriko in action life. James, what he played? That's nada más. Uy, yo. The cello I have his new CD. Let's listen. It. Así. It. Okay. Yes. Okay, after let's listen to Andrea Bocelli. I love her. Him. Porque Andrea oh, es el nombre de hombre. Sí. También. Ya ven, o sea, es el apóstrofe. Ajá, voy a probar. ¿Sabe qué, Delmi? Se lo voy a copiar. Ahí le va. Y es este apóstrofe. Vaya, gracias. Para servirle a alguien más antes que nos salgamos de la plataforma. No. Nobody. Okay. A mí me daba problemas, teacher, en una donde del progresivo, que es en el 5, pero no me recuerdo punto qué. Pero ya lo hizo. No, yo le ponía el verbo to be y le cambiaba al verbo. El 5-11. El 5-11. Ajá. Wow, Marvin. César, anda por aquí. Sí, César, ayer tenía problemas de audio, pero ahora ya no. Hi, teacher. Ay, le falta el alfabet. Hola, qué mala, teacher. Qué mala, ¿no? Ayer porque tenía la tormenta encima, pero ahora ya no. Sí, ahora sí ya no está lloviendo aquí. Entonces, lo escuchamos. Ay, el alfa casi no lo puedo, sinceramente, vamos a ver. No. A, B, C, D, y no estoy leyendo porque no estoy con mi teléfono. A, B, C, D, E, F, G, A. Hasta ahí, sinceramente. Va, muy bien, excelente. Me encanta su sinceridad. Sin trampa. Va. Los lentes no le ayudaron. Algo pasó ahí. Qué malo. No usa lentes, quizá. Va. ¿Cómo no? Si uso lentes. Ah, ya ves. Es que a mí no me engañan, dicen las señoras. Ahí estoy. Ya me vio, va. No lo veo. Espera, lo quiero conocer. Quiero ver. Tanto bullying que le han hecho los compañeros. No lo veo. Espérame. Ahí estoy. César, perdóneme. Que yo haciendo tantas bromas, perdón, güey. Me disculpo públicamente. Los compañeros cantaron la canción sin mi consentimiento. Sí, disculpen. Disculpen. No, es que solo me acordé de la canción. Nada por ustedes. Es que era buena esa caricatura. ¿Nunca la vio? Sinceramente, no. Es que era, o sea, eran títeres, eran calcetines cantando y así. Entonces siempre sacaban una canción, no sé, eran pegajosas. A mí me gustaba. En cada episodio había una. Y la escuché y dije yo, mala la teacher, está bueno. ¿Usted es compañero de Eduardo? Sí, somos compañeros en Hacienda, sí, ahí estamos. Trabajando. Arduamente, por el pueblo.
para que el país salga adelante y que las finanzas. Mire, me salió así, me salió observada la renta. No, no sean crueles. Sí, ni ganas de dar clases me dan ya. Mire, voy a poner una queja pública. Por $32 que me van a devolver, tengo que pagar, porque sigo en observación, tengo que pagar más de $200, ni siquiera lo que gana. No, 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 pero bueno, está bien. ¿Y yo qué tengo que ver, pues? No, ahí me escribe al privado, yo con todo gusto, yo soy técnico analista, con todo gusto ahí le ayudo. Ya no va a pagar 200, sino que 500. No, ni siquiera lo vamos que a hablar con... Ni siquiera lo no, que gano al mes, ¿no? Le vamos a aumentar un 10%. ¿Y con quién habló? Con César Montesino y con Eduardo, el apellido. No, pero le vamos a aumentar un 10% para que pague más, teacher. No, no, me admira. Tengo mis quejas por ahí. Bueno, ya no sigamos porque me causa hasta alergia de estrés. Mentira. Thank you, César. Ok, este era, ¿verdad? El 511. ¿El 511 de cuál era? El primero, number one. Number one, dice, which children are benefiting from Judy working? Por el que yo preguntaba, teacher, ¿no? Es donde ya se está utilizando lo de es el progressive. Es la siguiente, teacher. La siguiente. Este, ¿verdad? No. Sí. No, ese es. Siguiente. No. Creo que es siguiente. Ya es de lo último, ya. Casi. Bailan sin cesar. Esta, no. Del progresivo. Es siempre ahí, pero creo que hay más ejercicio en eso. No, no, ¿verdad? Teacher, esa número one no la encontré yo. ¿Esta? Sí, esa. Which children are benefiting from Judy working? Dice, hay que leerlo. American families are changing. One important change is that most married women New York outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have three children, Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Now Judy is working. Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of time together. Quesal. Emily. Ah, muy bien. Va. ¿Quiénes se benefician del trabajo que usted hace? Hijos. Family. Ajá, entonces, ¿cuáles niños se benefician del trabajo de Judy? Aquí no sé si solo es de poner los nombres. Ben y Josh. Tres son, ¿verdad? Mm-hmm. Ben es el otro, ¿verdad? ¿No? Sí. Yes. Ahí puse, ahí no agarro los tres, teacher. ¿No los agarra? No, yo también estuve intentando, pero la respuesta correcta creo que es Josh y Emily. Sí, solo Emily, los tres no agarra. En Josh. No agarra. Ajá.
No sé por qué, ¿verdad? Y como debe ir. Sí, porque lo lógico son los tres. Ajá. Qué abusivo esto, quiero ver. Sería Emily, ¿cuál dicen que agarra? Emily en Josh. Voy a hacer algo, no vean, esperen. Voy a hacer algo. Necesito saber algo. Emily. Quiero, ¿dónde está lo que quiero ver? Esperen. Solo no vean, solo necesito saber qué otras opciones da. ¿Por qué? Solo esa da. ¿O será que nosotros no hemos entendido? Para la pregunta 2, yo entiendo que Emily, pero dice que ven la respuesta, no sé. No, o sea, porque si la uno es Emily y Josh, quiere decir que el pobre Ben no se va. De caridad vive aquí, ¿no? O quizás, bueno, Ben cuánto tiene. O quizás Ben recibe ayuda del gobierno. Acuérdense pero ahí no que lo menciona. No lo menciona, pero como nosotros nos gusta inventar, ¿verdad? Acuérdense que en Estados Unidos hay cierto beneficio que obtienen algunos niños, pero usted los hace parte del gobierno, del sistema, por decir así, en cualquier momento. Cuando ellos crezcan, el ejército puede hacer. Es correcto. Los obliga a prestar servicios. Entonces asumo que al pobre Ben lo tienen en ese programa. Inventando. Which family member is enjoying more freedom? Josh dice. Ah, lo que pasa es que eso no lo hemos leído, ¿verdad? Josh dice. Aquí dice, doesn't have an after school program right now. He is spending most afternoon in front of the TV. Dice, Josh is enjoying his new freedom after school, dice. Entonces ahí es donde dice el Josh. Josh. Acuérdense que acá también es lógica, ¿verdad? Hay que usar la lógica en lo que leemos también. Which family members are doing more housework? Steven, Josh. Which family member feels too busy? Siempre la Judy. Okay. Bingo. Uy, ¿qué nos pasó aquí? Arriba puso Emily y es Emily. Ah, muy bien. Esta es otra. Es Emily, ¿verdad? Emily. Ajá. Ay, Emily también. Me parece que se fije muy bien. ¿Otro? ¿Algún otro? Si no, pasamos al reading. ¿No? El de Progressive Teachers. El que le ay, ¿cuál era? Sí, tercera, ¿verdad? Ajá, pero no me el recuerdo. El siguiente de ese. Ahorita ¿qué? Vamos. Yes, es que después viene el examen. Ese es un listening. No, ¿verdad? Listening, no, ¿verdad? No. Complete conversation. No. Ese es, teacher. Este es, ¿verdad? ¿No? El anterior. Pero dice ella que no. No es ese entonces. ¿Cómo no? Es que está hasta abajo, teacher. Tiene dos. Ah, son dos partes. No, correcto. Ese es correcto. Y hacia abajo. Bueno, iba en primero y al final está el progreso. Este, ¿verdad? Esta parte, la second part.
Okay, léala. Dice, how's your sister? Dice, instructions, first. Para hacer algo, tiene que leer primero las instrucciones. Complete the following conversations. Use the present continuous of the verbs. O sea, ¿cuál es la estructura del presente continuous? Subject, verb to be, verb ing, and complement. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? How is your sister? ¿Qué es lo que le falta? En este caso sería el ing y el to be. No, el to be ahí está. Acuérdese, haga caso omiso que este signo está aquí. Entonces, ing. Entonces haría. Y yo traté de hacerlo de las dos maneras, poniéndole el verbo to be y el ing, pero no me salía. No le sale así. No. Ahí, como está en forma de pregunta, entonces iría el is. Es otra pregunta, ajá. Es is studying. Is she studying? Are you sure? ¿Así? No, el chino iría. ¿Así? Sí. Vamos a ver. ¿Por qué no? Sí lo lleva. Is she studying? Correct. Is she studying? Uh-huh. Acuérdense que toda oración lleva, toda oración o pregunta lleva ¿qué? Subject. La misma estructura, solamente cambia el orden. Ajá, no. Sí, yo le estaba poniendo el verbo to be más el verbo ing. Uh-huh. Dice, no, she isn't she. Uh-huh. Working. Working. Is working. Is working. Acuérdese que lleva verbo to be. Okay. Is that David over there? Who? Who is he waiting for? Waiting. Who is waiting? Waiting. Who is he waiting or who was waiting? Who is he waiting? Waiting. Yes. Oh. His girlfriend Maggie, she? She's coming on the bus. Ah, sí. Coming. Ajá. Ahora sí. No se me van a escapar del reading, ¿ok? Let's stop hasta aquí. Ok. First, listen, ¿ok? Second one, write. And third one, check, ¿ok? Are you ready? Yes. Yes. Ok. Our vacation. Every year we go to Florida, period. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach, period. It is very long, comma, with soft sand and palm trees, period. It is very beautiful, period. I like to make sandal castles and watch
the sailboat go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning, we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. Period. This year, I want to learn to surf. It is hard to surf, comma, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Are you ready? Okay. Our vacation. That's the title, okay, el título. Let's start. Every year we go to Florida. Every year we go to Florida. Period. We like to go to the beach. Period. My favorite beach is called Emerson. Así como el nombre. Emerson Beach. Repeat, July, teacher, please. We like to go to the beach. Ahí. We like to go to the beach. Period. My favorite beach is called Emerson Beach. My favorite beach is called Emerson Beach. Period. It is very long with soft sand and palm trees. With soft sand and palm trees. Repeat, please. ¿Desde dónde? La última oración. Okay. With soft sand and palm trees. Arena suave y palmeras, okay? Palm trees. Period. It is very beautiful. It is very beautiful. Period. It is very beautiful, period. I like to make sand castles. I like to make sand castles. I like to make sand castles. And watch the sailboat go by. Sailboat go by. Period.
Sometimes there are dolphins in. Sometimes. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Whales in the water. Every morning, every morning, we look for shells. Every morning, every morning we look for shells in the sand. Periods. I found 15 big shells last year. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. Period. Last year, period. I put them in a special place in my room. Period. This year, I want to learn to surf. This year, I want to learn to surf. Period. It is hard to surf. It is hard to surf. But so much fun. My sister is a good surfer. My sister is a good surfer. Period. She says that she can teach me. She says that she can teach me. She says that she can teach me. Period. I hope I can do it. I hope I can do it. Okay, finished. Y cometí un error en la pronunciación de una y se la seguí dictando igual porque los iba a confundir las dos veces. Así que punto menos para la teacher, ¿verdad? La voy a corregir ahorita y les voy a hacer saber cuál es. Our vacation. ¿Ahorita es para qué? Check, okay, let's check. Our vacation. Every year we go to Florida, period. We like to go to the beach, period. My favorite beach is called Emerson. Emerson Beach. It is very long, comma, with soft sand and palm trees. It is very beautiful, period. I like to make sand castles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales. Ahí es donde me había equivocado. Whales in the water.
Every morning, we look for shells in the sun. I found 15 big shells last year. Period. She put them in a special place in my room. This year, I want to learn to surf. Period. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Now, okay, there you have. Okay, I had five mistakes. Excellent. Yes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ustedes usaban uno. Yo me equivoqué, había puesto call y no había puesto ID al final. Y por escribir ballena, escribí paredes. Por eso le decía wilds al final. Al final,
pudieron revertir, ¿verdad? Pero ahí sí, ya no me escucharon. Uh-huh. Guay, sí le puse igual. Bueno. So, uh-huh. Boat, no lo había escrito así como es. Uh-huh. Esa palabra así como sand castle va unida, sí, siempre, porque la había puesto separada. Quiero ver. Sí, solamente eso. Excelente, thank you, Eduardo. Ok. Someone else, ¿alguien más? Tres frases, tres con palabras. Sun, uh-huh. Sun, shoes. Uh-huh. El soft. Uh-huh. Excelente. ¿Alguien más? Uh-huh. Todo aquel que ya terminó, si quiere, puede retirarse. No los estoy echando, pero... pero... O sea... Un evening. Ajá. El fin de good semana night. Largo para todos. Good night. Good night. Good night. Good fin de semana night. A los padres. Good night, teacher. Luego. Feliz Happy Father's Day. Thank you, teacher. Thanks. Thank you, teacher. Bye. See you enjoy Monday. It. Enjoy it. Good night. Good night. Yo corregí varias oraciones donde no las había completado correctamente. Vaya, está bien. Dígame, ¿cuáles? Es que eso de shells, ¿qué son esas? Esas son conchas. ¿Y qué significa sailboat? ¿Qué es sailboat? Ajá, ¿quién sabe quién es sailboat? ¿Cuáles son los sailboats? ¿No sabe cuáles son los sailboats? No. No, Carlito Rivas sabe. Ay, Carlito. Ah. No, es que son los boats, sí, se ve, los botes de barco, ¿verdad? Oh. Ajá, ¿y pero ¿y qué es sailboat? No sé. De los pesqueros, quizás. De los pesqueros, o sea. Bote salvavidas será. Bote salvavidas. Está bueno ese. No, la mayoría se fue y no me han dicho nada. Ajá. Uh-huh. Acabo de revisar y ya vi que. ¿Qué es? Son veleros. ¿Y cómo son los veleros? Y tienen una gran vela. Uh-huh. Hablando de eso, en el lago de Ilopango, hace poco, uh-huh. en Semana Santa, comenzaron a llevar veleros. Hay una academia para eso. Imagino que los veleros son caros. Sí, han de ser bien caros. Sí, un botecito pequeño, así una lancha cuesta como $5,000 o más. Ya me imagino esos veleros. Ni carro tengo. Ah, pues los veleros son como que, cabal, como un triangulito lo que vemos, ¿verdad? Uh-huh. Como es dibujan. El botecito y cabal, es una gran... No sé cómo como se que llama. Fuera de los piratas, solo que pequeños. Ajá, cabal, cabal. Esos son, oye, Salvador. Gracias. Para servirle. ¿Qué más, Salvador? ¿Solo eso? Sí, solamente eso. Excelente. Puede retirarse, Salvador, sin gusto. Buenas noches, teacher. Good night, bye, take care. ¿Y los demás? Yo, teacher, no escuché bien. Cold. Cold, ¿no? Sand castles. Castles. Ajá, ¿cómo? Perdón. Sand castles. Sand castles. Y quiero ver en la otra era. Eh,
Surfer, ahí no la había escuchado bien. Ok. Y shells. Shells. Esa es teacher. Excellent, thank you. Bye, take care, Dinita. Bye, good night. Good night. Ajá, ¿los demás? Hi, teacher. Hi. Ajá, ya me equivoqué donde dice, it's very long with soft sun. Sun and palm trees. Okay. Y la otra es, and whales in the water. Okay. Whales okay. In the water. Y she's in the sun. She in the sun, dice. Sí, sun. Okay. Y dice, I found. Okay, entendí. Thank you. Y yo, sí, creo que eso es. Ah, lo último le dice, I can do it. I can do it. No, acá I can lo puse, pero donde dice do it, ahí no entendí. No entendió, do it. Era unirlo, ajá. Que va. Do it, ajá. Ahí leía que decía do it. Y yo, ok. Ahí es donde se confundió. Thank you, Carlitos. Pero sí, voy a practicar bastante el dictado porque cuesta. La otra semana les voy a traer, les voy a hacer otro. Okay, teacher. Thank you, Carlitos. Thanks. Bye. Take care. Bye. Good night. Bye. Teacher. Good night. Good night. Claudita, usted también. Sí, yo me equivoqué en send past. En Sable, en Shells, solo esas, creo. Ok. Thank you, Claudita. Bye, take care. Gracias, bye. Queda Silvia. Thank you, good night, Carlitos Rivas también, los dos Carlitos, bye. Thank you, good night. Good night. Silvia, me queda. Silvia. Silvita Carolina. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, teacher. Bueno, la verdad que por situaciones que todavía me hacen nudo en la garganta, no me había podido conectar, ¿verdad? Y no me había dado cuenta que estaba dictando. Empecé hasta el párrafo después del punto donde iba I like to make. Y ahí el sound pastor lo escribí mal, el phone. Y el último párrafo que casi, no, la última como dos oraciones estaban malas. Ok, no se preocupe. Y que puedo saber, yo puedo orar por usted. Tengo un grupo de oración después de aquí. Puedo orar por usted. Con gusto. Si usted me lo permite, claro. Es que sí, la parte espiritual entiende todo, pero la parte humana no, ¿verdad? Así es, pero Dios le puede dar fuerzas. Sí, ahí vamos. Pero es algo que, sí, con las oraciones y tiene que, es algo que el tiempo es lo único que nos va a dar. Así y, es. En la fortaleza y me toca ser como la fuerte. Así con mi hermano y con la esposa, entonces, pues sí, ya cuando me quedo sola, tengo que descargarme para transmitirle fortaleza a ellos. Me imagino. Sí, me entonces, imagino. Sí, voy a orar por ustedes como familia, para que Dios les ayude en la situación que estén pasando. Gracias, pero sí. Sí, igual no como le digo,
la parte espiritual uno, o sea, pero sí, ¿verdad? Creo que está preparado, pero la parte humana no acepta. No, le voy a escribir mejor. De acuerdo, gracias. Bye.